Yanilda, auténtica. Nosotros realmente el hospital ahora mismo, como la mayoría de los hospitales del país, estamos pasando por una crisis porque ha habido prácticamente como es regular al inicio de los años un atraso en el pago de los fondos reponibles, y eso entonces nos lleva a nosotros a estresar un poquito en cuanto a poder adquirir algunos insumos. Bueno, primero, la sala de cuidado intensivo nunca ha funcionado, o sea, es una sala que nosotros nunca hemos aperturado por razones propias de condiciones. Es decir, para aperturar una sala de cuidado intensivo existe una serie de elementos que deben servir de soporte que nosotros no lo tenemos del todo. Claro está, nosotros tenemos en propósito abrir esa sala como cuidado intermedio, es decir, pacientes que ameritan un cuidado más de cerca, pero no con las condiciones que debe tener una sala de cuidado intensivo, porque el hospital, de manera general, no tiene una serie de criterios que debe tener para tener una sala de cuidado intensivo. Y eso implica ciertas pruebas de laboratorio que normalmente el hospital no hace, y otros equipos que nosotros no tenemos, que deben existir para darle soporte a lo que es una sala de cuidado intensivo. Con relación a lo que el entierro que hemos visto, yo pienso que si cuando uno tiene un familiar, cuando alguien enferma, las personas que están al lado de uno son los amigos, son los vecinos y son los propios familiares. Tú no lo entierras, tú no lo acabas de matar. Cuando tú tienes a alguien que tú quieres que se enferma, aunque tú sabes que es inminente la muerte, tú haces todo lo posible para tú procurar que ese enfermo mejore, aunque tú veas inminente la muerte. Entonces, yo pienso que es una forma, yo diría, inhumana de tratar un problema tan serio como es la salud. Y digo tan serio porque, lejos de que deba existir un entierro o un velatorio en relación a la situación que tiene el hospital, yo pienso que los movimientos vivos de la comunidad moscana lo que deberían es procurar o interesarse qué cosas pudieran hacer que nos pudieran apoyar a nosotros. Nosotros hemos estado en todas las situaciones tratando de dar el mejor servicio posible. Nosotros hemos hecho todo cuanto ha estado a nuestro alcance para procurar que los servicios se den. Bueno, si para la gente o para el grupo que considera que el hospital hay que enterrarlo, bueno, pues yo lo siento por ello, porque nosotros no lo vamos a permitir. Podrán hacer su entierro, su velatorio, donde le dé su gran deseo. Pero, les repito, yo pienso que debería ser una forma diferente. Un llamado a que el hospital es de todos. Y probablemente muchos de nosotros tienen la posibilidad de ir a un servicio de una clínica. Pero a veces, cuando a alguien le pasa un accidente en la carretera y no tiene un familiar cerca, lo llevan al primer hospital que encuentran. Y puede ser que sea este hospital. O sea, puede ser que un familiar tuyo lo traigan a este hospital. Y si tú estás diciendo hoy que el hospital hay que enterrarlo, procura de que se mantenga vivo, porque el día que tu familiar llegue aquí, se pueda por lo menos encontrar el personal para que se te pueda atender. En los laboratorios nosotros hemos tenido una disminución, por lo que te explicaba de la compra, y además porque nosotros tenemos, como te decía, lo que es la cuota de recuperación, eso es una cuenta que se mueve por los servicios que nosotros vendemos. A nosotros tener una disminución de la capacidad de adquirir ciertos reactivos para hacer laboratorio, pues eso disminuye los ingresos. Entonces, eso se convierte en un círculo vicioso de que no me permite yo obtener los recursos y poder reciclar o poder reponer servicios que yo estoy dando. Es decir, los medicamentos, materiales gastables, insumos médicos, nosotros debemos comprarlo a Promese. Y lo que Promese no tiene, por la razón que sea, nosotros tenemos que hacer una serie de pasos para poder adquirir a un proveedor privado. Es decir, buscar cotizaciones, reunir un comité de compra que existe en el hospital y decidir entonces a quiénes se le compra. Entonces, todo eso conlleva a que se retarde y que muchas veces las cosas que uno necesita, pues uno no la tenga a tiempo. En relación a la población, mira, nosotros somos compromisarios y somos representantes de un compromiso que ha hecho el presidente de la República conjuntamente con el Estado. Nosotros estamos comprometidos en que, en la medida de las posibilidades, los servicios mejoren.
Yanilda, auténtica. Lo que tú quieres ver.